No al golpe. Es la consigna de miembros de la comunidad brasileña radicados en la Ciudad de México. Es una protesta antigolpe tras el intento de destitución de la presidenta Dilma Rousseff en su país, Brasil. Frente al Centro Cultural Brasil-México, las manos en alto claman por el mantenimiento del Estado de Derecho en el país suramericano. Hemos visto que en México, por la similaridad que lleva con Brasil, somos países hermanos, la gente se junta a esta causa. Entonces, vemos que estando en México, mucha gente se identifica con ese intento de golpe y nos apoya. Sabemos todos los problemas sociales que tenemos, tanto en México como en Brasil, y creo que eso es una cosa que nos une. Los manifestantes consideran que se ha abierto la posibilidad de un golpe de Estado en Brasil, por lo que alzan la voz y expresan su apoyo al gobierno de Dilma Rousseff. Nunca más una dictadura, se lee entre sus pancartas, en referencia al golpe de Estado en los años 60, que instauró un periodo de 21 años de dictadura. Medio siglo más tarde, el pueblo brasileño teme una nueva ruptura del orden democrático. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.